¿Qué tal, amigos de Portal Fronterizo? Muy buenas tardes. Después de caminar más de 7 horas, la caravana de migrantes está llegando ya a lo que es este punto o esta caseta de revisión aquí en el municipio de Huehuetán, Chiapas. Como les decía, después de caminar más de 7 horas, hoy por la mañana, alrededor de las 7, 7 y media, esta caravana de migrantes salió del Parque Central de Tapachula, ha caminado por toda la carretera costera y ahorita está llegando ya al municipio de Huehuetán, el primer municipio. Ya han dejado entonces Tapachula y este es el primer municipio entonces que entran esta nueva caravana de migrantes, ya es la cuarta. La cuarta caravana de migrantes que está en su camino hacia el norte del país. Son un aproximado de 500, 600 los migrantes que hoy caminan entre niños, mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, bebés también que van, y también mujeres embarazadas que vienen encabezando esta caravana o esta cuarta caravana de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos de Norteamérica y algunos otros que pretenden quedarse aquí a vivir en territorio nacional en cualquier otro estado de la República Mexicana. Gracias a todos quienes nos ven y nos siguen como siempre a través de esta plataforma Portal Fronterizo. Vemos que son niños, jóvenes los que vienen en esta caravana, han sido atendidos también por este grupo de médicos, gratuitamente los atienden, niños que vienen con insolación, niños que presentan deshidratación, algunos con los pies también ya todos rajados, y por eso es que está esta brigada médica ayudando a todas estas personas que van buscando llegar a algún destino de la República y o llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Saludamos a todos quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en vivo en estos momentos para todos ustedes desde la comodidad donde se encuentren. Nosotros estamos trabajando para informarles de manera puntual y de manera oportuna lo que se está viviendo con esta cuarta caravana de migrantes que salió de Tapachula, ha dejado ya entonces la Perla del Soconusco para llegar ya al municipio de Huehuetán. Posteriormente estarán caminando hacia Tuzantán y para terminar su día y donde van a dormir, que será en el municipio de Huixtla. Gracias a todos, nosotros vamos a estar muy pendientes. Entonces seguimos esta caravana, seguimos en este recorrido con ellos, los vamos acompañando, los iremos acompañando hasta donde, bueno, hasta que salgan de Chiapas, si es que sucede eso, si no es que hay algún operativo más adelante donde las autoridades los puedan detener. Les saluda como siempre Juan Carlos Gallegos y nosotros regresamos en cualquier momento.